En esta lección vamos a hablar acerca de algunas consideraciones a tener en cuenta cuando trabajemos con acceso a base de datos. Bien, una conexión a la base de datos o abrir una conexión a la base de datos es una de las tareas que más recursos consume y que más penaliza el rendimiento de una aplicación. Por ello, es necesario tener en cuenta alguna serie de recomendaciones a la hora de desarrollar un acceso a una base de datos. Bien, siempre que podamos debemos utilizar los proveedores de acceso a datos nativos para una base de datos. Es decir, siempre nos va a dar más rendimiento utilizar el dataprovider.net de SQL Server que utilizar el Open Database Connectivity o odbc.net Data Provider para conectarnos a una base de datos de SQL Server. Bien, otra de las cosas que deberemos tener en cuenta es que antes de abrir una base de datos, es decir, debemos retardar siempre lo más posible la apertura de una base de datos. Es decir, si podemos, debemos declarar las variables o tipos de objetos que vayamos a usar antes de hacer una apertura de una base de datos, que es una tarea que consume bastante recurso. Además, en la medida de lo posible, siempre debemos cerrar esta conexión lo más rápido que podamos, siempre y cuando no la necesitemos posteriormente y no andemos abriendo y cerrando conexiones. ¿De acuerdo?